son canjes de tierras que estaban inutilizadas o sin uso público, ¿no es cierto? Y de esta manera va a ser tierras que van a pasar a ser usadas por la comunidad. Es decir, nosotros canjeamos tierras del ministerio, que saben qué época se heredó, fueron dadas al ministerio. Por ejemplo, en Aiguá va a ser para uso de la Sociedad Criolla de los Talas, que hace todos los años unas grandes fiestas, y va a construir ahí su sede para nuclear a la comunidad del norte del departamento. El pueblito más lejano de Maldonado siempre tiene su personalidad y tiene una gran movida criolla. Hay mucha juventud de toda la zona. Se junta siempre con fiestas que hacen un par de veces por año, y de buena calidad. Y ahí van a hacer su sede para juntar recursos para la escuela de la zona y para todo eso. Hoy es un campo de pastoreo nomás, que no sé quién lo está usando. En Pan de Azúcar. La Juanita y. En Pan de Azúcar, la chacra va a ir para un centro de desintoxicación. Ajá. Dentro del plan piloto que la intendencia va a empezar a encarar junto con ACE. El predio de la terminal de Aiguá para la terminal de Aiguá, que es un terreno que está al fondo de la comisaría, que solamente había autos chocados ahí. Y en lo nosotros en Garzón un predio para un parque público de mucha calidad que vamos a hacer en apoyo de un programa turístico vinculado al desarrollo de Garzón. Nosotros nos comprometemos a darle tierra en Balneario Buenos Aires y construirle una comisaría en Balneario Buenos Aires, una subcomisaría creo que es. También le damos la tierra para el destacamento de bomberos de la Juanita. ¿Ah? Y tenemos otros proyectos en marcha para más adelante, pero ahora, por ahora son estos los que nos pusimos de acuerdo y firmamos rápidamente. Trabajaron los escribanos. La relación buena que hay entre el Ministerio y la Intendencia de Maldonado, esta enajenación y bueno, intercambiar estos padrones. Sí, porque lo que hicimos fue ver de las necesidades de la comunidad y la utilidad que le podemos dar a esos predios que nos están diciendo. Nos sacamos. Nunca pusimos un número arriba de la mesa, sino que dijimos, esto es del Estado, ¿dónde sirve más a la gente? Y ahí cambiamos figurita, como se dice en la época de antes, ¿no?